En los últimos 4 años, la Vicerrectoría de Investigación ha sido un motor de innovación y desarrollo. A través de una serie de proyectos ambiciosos y colaborativos, hemos logrado avances significativos que van desde el desarrollo de nuevas terapias contra enfermedades tropicales hasta la creación de soluciones sostenibles para la agricultura. Nuestras personas investigadoras han dejado una huella imborrable en la sociedad costarricense. Administrativamente, hemos podido ordenar y priorizar la compra y adquisición de equipos de alto impacto, propiciando una distribución más equitativa y balanceada de nuestro presupuesto. Entre 2021 y 2024, la Vicerrectoría de Investigación fortaleció la acción de investigar. Más de 2.500 personas investigadoras trabajando en diversas áreas para generar conocimiento desde proyectos, actividades y programas. 4.000 productos documentales y el establecimiento de vínculos con más de 23 países. Los beneficios de estas investigaciones trascienden los laboratorios, las aulas y el campus, llegando a miles de costarricenses en múltiples formas. La gestión de investigación es un proceso dinámico y colaborativo y es a través de un ciclo continuo de aprendizaje y adaptación que las personas investigadoras de la Universidad de Costa Rica contribuyen al desarrollo del país. Durante esta administración, la Universidad de Costa Rica ha fortalecido su vínculo con los distintos sectores socioproductivos a través de la creación de la Dirección de Promoción de la Innovación y Vínculo para el Desarrollo de IPROVIT. Trabajamos bajo el enfoque de la quíntuple hélice, donde quiere decir que articulamos, co-creamos y escuchamos activamente las necesidades de los sectores productivos y con ello pues, buscamos soluciones a través de nuestro quehacer en las sedes y recintos. Las principales iniciativas que hemos desarrollado incluyen la creación de la red UCR Innova y Emprende, del Nodo de Investigación e Información Estratégica, de la Unidad de Escalamiento y Asociatividad para el Desarrollo, que han sido instancias que nos permiten tener intervenciones mucho más oportunas y, por supuesto, mucho más precisas. Además, hemos desarrollado el Fondo de Estímulo a la Innovación y Emprendimiento y también el Fondo de Investigación Aplicada como mecanismos para llevar esas soluciones que necesitan los sectores productivos. En materia de gobernanza, hemos fortalecido la transferencia de conocimiento y hemos apoyado, por ejemplo, la creación del reglamento de propiedad intelectual que ya está discutiendo el Consejo Universitario. Y además, hemos estado trabajando en el plan estratégico institucional en materia de innovación y emprendimiento para la institución, así como el desarrollo de las spin-off universitarias. En materia de emprendimiento y asociatividad, seguimos acompañando la preincubación e incubación de emprendimientos dinámicos basados en el conocimiento y hemos facilitado la formación de los consorcios. En este momento tenemos más de 59 consorcios alrededor de todo el país que integran a 244 pymes y pimpas, por ejemplo. Además, hemos tenido una relación exitosa con la República de Corea a través del programa Hélice UCR, que ha invertido más de $1.8 millones en proyectos de innovación y emprendimiento. En estos 4 años hemos construido juntos un futuro más prometedor a través de la investigación. Los proyectos que hemos presentado son solo una pequeña muestra del potencial de nuestra comunidad académica universitaria. Los resultados de nuestra investigación no solo han generado nuevo conocimiento, sino que también han tenido un impacto tangible en la sociedad. Desde la creación de nuevas empresas hasta la mejora de políticas públicas, nuestro trabajo está dejando una huella duradera. Ha sido un honor inmenso liderar este equipo de personas tan apasionadas y talentosas. Juntos, hemos construido un legado de innovación y conocimiento que perdurará en el tiempo. Agradezco profundamente a cada uno de ustedes por su dedicación y compromiso. Cada iniciativa ha sido un paso firme hacia un futuro más sostenible y próspero. Por otro lado, no puedo dejar de agradecer el trabajo de todos mis compañeros y compañeras de la Vicerrectoría de Investigación. Ustedes son un equipo increíble que hace agradable el día a día, como el alcanzar metas y objetivos. Muchísimas gracias.